If I was to describe Francesc Ruiz's work, I would say it's largely about concerned with ideas of distribution, dissemination, circulation of cultural materials, of bodies, of ideas, of products as well. A strong interest in urbanisms and how cities are put together physically and in space. There's the idea of situationism, and of course there are also themes such as homosexual space, queer space, being a gay man in Spain at a certain period of time, you know, when Francesc was a young adult back in the 90s. Mi aprendizaje de lo que es la experiencia artística, yo lo realizo en una edad muy temprana y es a través del cómic, ¿no? Y eso se me transmite a mí en un momento muy preciso, que es en los 80, es digamos el momento post dictadura en el que hay un boom creativo, una renovación del imaginario y unas ganas inmensas de contar las cosas de otra manera. Pues empiezo a generar un tipo de obra concreta vinculada a la ciudad, a mis paseos por la ciudad, a descubrir una poética de la ciudad. Es el flaner, ¿no?, que camina, pero también asociada, que no lo sabía entonces, a una práctica psicogeográfica, al situacionismo, al extrañamiento, a la lectura de rótulos, de escaparates, ¿no?, todas esas cosas. Y lo que sí que empiezo a entender es que mi dibujo tiene más que ver con una tradición de cómic que no con una tradición de arte. La primera investigación profunda que hago es alrededor del yaoi, que es ese fenómeno del proceso pues casi sociológico ligado a la misoginia en Japón, ¿no?, en el que la representación de la sexualidad femenina ha sido como se ha robado en el hentai o en la expresión del manga por la mirada masculina, ¿no? Cuando un grupo de mujeres decide hacer todo un cuerpo de producción visual en el que quiere experimentar y sentirse cómoda en la representación de la sexualidad y utiliza para eso ya no la representación de la pareja heterosexual, sino se centra en la representación homosexual de la homosexualidad y del sexo entre hombres, que le sirve para explorar romance, deseo, sexualidad, pornografía también, con un espacio que no ha sido robado por la mirada masculina, ¿no? This is the second time we worked together. We did the first project together in 2010. I invited Francesc to do an exhibition at Gasworks, where I was working at the time in London, and he was very interested in exploring the area around Gasworks. And he said, I'm having this idea, I want to do a project at Gasworks which is going to take the theme and the genre of yaoi, which is this comic book genre from started in the 70s in Japan, whereby women produce comic books that have homoerotic content, but for female consumption. We turned the gallery into a bookshop, and this is what we have reproduced on a smaller scale at the entrance of the show at Kado Seme. Lo que supone la retrospectiva, yo creo que es un nuevo, es un género que yo hasta ahora no había practicado, que es el género retrospectivo, tal cual, o sea, es un género dentro de la exposición. Me he dado cuenta que soy más coherente de lo que pensaba, en el sentido de líneas y de insistencia, que soy más obsesivo y que eso está ahí y que, bueno, que me parece que, por otro lado, podría haber llenado 6 salas más, ¿no?, y entonces se hubiera visto de otra manera. Pero ese ejercicio de limpieza también te permite, pues eso, futurabilidad, en el sentido de que es un ordenamiento de la cabeza de cara a, pues, no volver a tocar ciertas cosas, ya darlas por cerradas y afrontar nuevos espacios, ¿no? Francesc was terrorized at the idea of doing a retrospective. He hated the idea. He kept thinking, well, I'm too old for a retrospective, for a first retrospective, or I've got too much stuff, it's impossible, we will never manage. And so we sat down, had lots of conversations. I went to see him several times in Barcelona, and we started making a selection from there. And he wanted to have everything, and we just went down and down and down and narrowed it, and, you know, bit by bit, and we decided to make it a bit lighter than it was going to be. So we looked at materials that were really old that he hadn't shown to
pretty much anyone before, and we looked at, you know, different themes, and what came together was this idea that the other works that are site-specific, really specific to the space of the museum, and almost like a museum critique. So that's the space we find ourselves in, which is the fun house, which is, you know, a party going slightly wrong after an opening or something, and people are looking at each other in the mirror, and yeah, some things happen behind me, and they're also kind of deforming mirrors like you would find in fun fairs. So you have this, you have three streets, three colors, which is made for the atrium of Kadoseme, and then you have the pieces, the stands. The stands have been very, very important in Francesc's trajectory and career, and he's been developing a lot, one in Venice, one in Philadelphia, one in Cairo, etc. Los kioscos para mí es una obra súper compleja que se puede leer de muchísimas maneras. Siempre digo, el kiosco no es otra cosa que una tirada de cartas. Son metáforas para mí de la sociedad, de una sociedad concreta, y bueno, como esos kioscos que hablan, ¿no? Que son, que las caras tienen esos globos de texto que se hablan entre los otros, ¿no? Esas son sociedades, como resumir la arquitectura de información del kiosco como un modelo, como una metáfora de una sociedad concreta, ya sea una ciudad, una región. Tenemos el kiosco del Cairo también, ¿no? En el que recoge la tensión pre-primavera árabe que ya se respiraba. En el de Venecia es el día en el que Berlusconi, es un poco el fin de la era Berlusconi, ¿no? En ese sentido yo lo esfuerzo, lo declino para que esa cosa que ya surgía en el kiosco, en el del de aquel día, pues un poco darle un poco más de fuerza o señalar un poco más para que transmita más ese momento de Feiges. The kiosks are a moment for Francesc. He sees the kiosk as elements that capture the city in its state right now, and the mood, and how, you know, the media is telling us how we should behave, how we should dress, who we should be listening to, what film should we be watching, what gossip should we be following, and he thinks it's like a snapshot. So on the one hand, you've got like a beautiful little hut with canopies, and on the other hand you have a series of newspapers on the floor held by stones. So that's really important, and again this is something that he does as part of a site-specific research, so it's not museum-specific, but it's still site-specific and location-related. Frances has obsessionally posted short videos and GIFs and photos of what he called disturbing distribution on his Instagram account. So he's collected all these weird videos, which is basically anything from Amazon robots just distributing, or drones going to deliver packages, to devices that keep you on the go and how your body can circulate. But these images are superimposed with, or kind of intercut with, snakes that follow a rotation, that follow their tail, that kind of beautifully move around space, but very carefully as well, and some of them are eating themselves. We don't know if they know they're eating themselves, but there's something about kind of eating yourself and being in this kind of infernal cycle, which leads to violence and death, which is a kind of interesting metaphor for global logistics, global capital and its circulation. Hay un momento dado en el que, pues eso, con Instagram empiezo a hacer una cuenta que se llama distribución perturbadora, en el que empiezo a recoger todo ese tipo de circulación, de nueva circulación, de cómo circulamos de nuevo en la ciudad, cómo lo físico se mueve. Todos, digamos, estamos muy habituados a la circulación digital, a la distribución digital, pero me interesaba la física, porque la física supone ese gran drama de hoy en día. Tenemos múltiple movilidad cibernética, pero la física es donde hay serias constricciones. La cosa política se produce en la distribución física, bueno, en la digital también, pero la física es donde más dolorosa, ¿no? Entonces me empiezo a fijar en eso
y empiezo a recopilar toda una serie de material medio absurdo, medio humorístico, que circula por internet, en el que de repente ideas de automatización ligadas a la distribución, a la cadena de suplida, supply chain, al last mail delivery, a la entrega esa inmediata, pues todo ese nuevo mundo se está generando, pues un poco esa, de repente eso, los sinsentidos que provoca, los absurdos que puede provocar, y eso es lo que llamamos distribución perturbadora, ¿no? El pre-internet es este mundo del me voy a hacer un cartel, no sé qué, pues me bajo una imagen, la robo, me pongo un logo robado y ya está. Esta estética que de repente ha acabado, bueno, esa estética que empecé a detectar, ¿no? De repente me lo bajo y me lo imprimo, empiezo a detectar que en muchas ciudades las que viajaba empezaba a detectar las calles La Calle Mobile. Lo que para mí es la calle La Calle Mobile, a lo mejor son tres comercios, pero yo ya la leo como en esa clave, lo global. Y de repente es como un diseño corporativo no muy pensado, pues acaba construyendo pues todo un, como barrios enteros a nivel global. Es una imagen de globalidad muy concreta. Para mí me parecía como una cosa así, como una, también una especie de visión alucinada del para la ecocrítica, ¿no? Alrededor de lo que es la nueva ciudad, ¿no? Y de repente cuando llegó el encargo de aquí, de hacer algo K2M, digo, vale, guau, tengo que hacer esto, pero digo, voy a añadirle mis dos percepciones más, ¿no? Otra cosa que empezaba a detectar en la ciudad, que tenía que ver con la distribución también, era la entrega rápida, el last mile delivery, toda esta cosa de los riders estaba apareciendo. De 0 a 100 llega a que la ciudad de repente se ha normalizado el consumo de todo inmediato a domicilio, de estas cosas de la mensajería está para todo, ¿no? Y luego eso lo asocié de una manera muy directa, porque lo vi que también coincide al mismo tiempo de la aparición, también esa cosa de guardar, de los trasteros. Los trasteros para mí son, de repente, esa necesidad, por ejemplo, el eslogan de cuanto más vives, más espacio necesitas. Esa necesidad de acumular y se acumular luego, el no saber dónde meterlo y esa imposibilidad de desapego que bueno, te obliga a guardar las cosas, que está muy ligado también a la precariedad en el sentido de la vivienda, ¿no? Introduzco esa idea, ese imaginario que se ha metido en el imaginario, que luego resulta que es una, bueno, en fin, está en el imaginario, se está jugando con eso, la idea de vivir en un trastero, de repente el trastero ya como el último espacio de vivienda, ¿no? Y por último la calle roja, que la llamo, la calle de lo casi ilegal, la calle del consumo sexual, de aquello, de lo que se escapa a la buena moral, ¿no? Son zonas relativas a las zonas francas, las zonas portuarias, zonas donde de repente hay gente que se mueve muy rápidamente, que pasa unas horas, ¿no? Vinculada pues eso, a la marina mercante, a las zonas militares, áreas militares. Lo vinculo aquí pues a las grandes empresas de containerización, como pues en Hapag-Lloyd, tenemos Maersk, ¿no? Todas estas que nos permiten que de una manera rápida llegue, las asocio de una manera muy, pues eso, de Tournament salvaje, ese ocio adulto que tiene que ver con los excesos, ¿no? Con el, pues eso, drogas, alcohol, sexo, ¿no? En el fondo yo hablo de tres calles, pero lo que hemos construido aquí es una plaza, ¿no? O sea, son tres niveles de ciudad que desembocan con un caos de lo que hay, todo este ruido, de esta cacofonía de revistas de publicidad donde se mezclan todo esto que os iba comentando, ¿no? I mean, this something is, I happen to find myself in between two women, which is the same woman reflecting into a mirror, getting sick. There's something about excess and sickness that's really strong in that show, and in particular in the new piece, Three Streets, Three Colors, where there's something just that gives you vertigo and, you know, you are vomiting society in a way.